que está realizando y que estuvo realizando el Torito Héctor Acosta por Europa, en lugares donde el merengue y la bachata estaban ausentes, el Torito en este momento está rompiendo récord de asistencia, récord en este momento de calidad. El Torito está metiendo mano, poniendo la dominicanidad en alto, y eso hay que resaltarlo. Okay. Señores, ese escenario que ustedes están viendo ahí en el aire, eso es en Londres. Ahí no solo hay dominicanos, hay españoles, hay italianos, también están los suizos, están los suecos. Sencillamente el Torito está rompiendo en este momento y viene a la República Dominicana a promocionar su más reciente. Circula en el medio la información de que nada más y nada menos Sofía La Chapelle ya no está en Telemundo. Hace mucho. Tuve comunicación con ella esta mañana, pero por falta de tiempo. ¿Pero la sacaron o se fue? Vamos a mañana aclarar con toda la precisión y toda la calidad lo que ha pasado con Sofía La Chapelle. Una manera muy particular de la superestrella de Hollywood, Will Smith, de cómo se comporta cuando siente el contacto de la gente. En Colombia, Cartagena, sea loca. Y bueno, parece es genuino, es orgánico. Lo quiero. Primer día. No, de todo. Y hay otro video colgado también en su cuenta de Instagram. Donde se sorprende. Realmente está desde hace una semana firmando esa película ahí en Cartagena. Y siente el calor y la energía de la gente. Eminem Man. Mira, hay una información circulando de que. Por eso hablamos siempre, Julio, muchachos. Sí. Miguel Ángel. De que los urbanos tienen que arreglar sus letras. Es por el bien para su internacionalización. Mira, Maluma está siendo objeto de cancelarle un concierto en Palencia, España, por el tema este de las cuatro baby, que son una letra soez. Entonces, las feministas de ese sitio están diciendo que es una letra machista, que no puede ser. Que son inadecuadas. Que con la violencia de ahora, por eso hablamos con los urbanos locales, que con la violencia de ahora, el género, bien, deben de mejorar sus letras. Con ese mensaje para que los urbanos locales mejoren sus letras y sigan haciendo más cosas con calidad para que el público lo apoye y dejen de criticar menos. Nosotros despedimos en el día de hoy tu show del mediodía, la telerrealidad. Así.